días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo me acabo de despertar. Son las 7:30 de la mañana. Me levanté, chicos, con un dolor de estómago feo en el lado izquierdo, abajo de la costilla. Un dolor que hasta si me toco la piel, así por encima me duele, no sé qué será. Y ahorita no me voy a hacer café, hoy no voy a tomar café, hoy voy a hacerme una canela, no sé si sea bueno, pero me voy a hacer un té mejor, porque ese dolor lo traía desde anoche que me iba a acostar, empecé a sentir así como dolorcito, ¿verdad? Pero, yo creo que ni me están escuchando, pero, no le hice caso y así me acosté. Y pensé, dije, es porque cené, o sea, es porque comí y he de traer el estómago lleno, es por eso que me duele. Pero toda la noche estuve así como con dolorcito, entonces digo, no. Esto no es ya de que esté pues lleno el estómago. Entonces ahorita me voy a hacer una canela. La tengo aquí en estos frascos del Nescafé, que les digo que no los tiren, reutilícenlos. Yo les quito la etiqueta, los lavo bien y guardo todo mis especies, todo lo que considere yo, ¿verdad? Me gusta guardarlos. Entonces, pues sí, guardo pasta, guardo semilla, guardo las nueces, guardo lo que tenga que guardar. Entonces, les recomiendo que no los tiren, chicos, para que guarden sus cositas ahí. En lugar de que tengan como en bolsitas y eso, que luego se meten animalitos, guárdenlos en los botecitos. Mis pájaros, como locos, ellos madrugan. Ellos madrugan al chisme y al argüende. ¡Hola, niños! Las voy a enseñar. Sigo lavando, chicas. Hola, niños. Hola, niños. A ver, ¿dónde están? Que no se ven. Salúdenle a las muchachas. Saluden a las muchachas. Salúdenlas. ¡Ay, qué bonitos! Unos besos mensabrosos. Hola. Hola, niños, qué bonitos son los niños de mamá. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Mucho pinche argüende. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, pues ya les enseñé a mis niños gritones que todo el día están en chinga, grite y grite como locos, igual que su madre. Chicos, ¿por qué yo no termino de lavar? O sea, ¿por qué? Ayer supuestamente yo ya había terminado y llega el ruso con un bonche de garras y me los pone ahí encima. No, no, no. Mi hijo, ponte a desayunar algo. Yo, ¿qué hice? ¿No es cierto? ¿Qué sí. hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? Comí un hot pack. No huele a hot pack que si lo hubieras calentado. ¿No seas mentirosito? ¿Sí? Ah, no lo viste. Se desayunó un hot pack. Esos mugreros que son como pizza. Así que sí, muchachos, ya ando yo levantada. Hoy Paloma no trabajó. Y me voy a hacer mi canela porque me siento mal. Miren, ya la tengo aquí. No sé si haga bien para el estómago. Y si no, pues de todas maneras ya me la estoy haciendo. Para no hacer café, no tomar café por la leche. Que no me vaya a sentir yo más mal, ¿verdad? Así que, muchachos, pues eso es lo que voy a hacer ahorita en la mañana. Deseo que todos tengan un excelente día, un excelente martes. ¿Sí es martes? Sí. Martes ni te cases ni te embarques. Y pues yo ayer tenía que trabajar, me cancelaron, no trabajé. Y hoy sí no tenía casa, así que pues más triste, tampoco voy a trabajar hoy. Y ya me voy mañana, si Dios me da licencia, mañana, pasado y el día que sigue. Así que otro día de estar aquí. Pero como hoy no... Ay, perdón, chicas.
como hoy no trabaja Paloma, pues hoy vamos a estar aquí a ver qué hacemos, ¿ok? Mi bote de basura, omítanlo. Voy a lavar los trastes de anoche, lo que quedó ahí. Ya no lo quise lavar, chicas, porque me puse a hacer tortillas en la máquina y el ruso llegó tarde de trabajar y luego ya me puse a darle de cenar, ya bien tarde. Yo creo por eso me duele el estómago, porque yo bien pendeja, en lugar de ponerme a comer, tengo la costumbre de esperarlo y comer ya bien tarde hasta la hora que llega él. No, puras fallas conmigo. Por eso yo creo que traigo el estómago así, que me duele. Ya le voy a apagar, hay que suelte su sabor la canela solita. Y bueno, sí, muchachos, entonces los voy a dejar. Cuídense mucho, nos vemos en un ratito más, si Dios quiere, si Dios nos da licencia. Y que tengan un bonito día. Nos vemos ahorita. Bueno, pues ya venimos por acá. Vengo a traer al niño a la escuela. Y miren, ¿quién siempre nos anda acompañando? ¿Quién? ¿Quién? La más hermosa de la casa. Lo más chiquito del mundo. Mi niña, ella nunca me deja sola. Nunca, miren, ya se pasó aquí a mis piernas, miren. Miren, toda la guiñuda, igual que su madre. Ay, no. Y pues sí, ya vengo a dejar a Alex. Ya me tomé mi canela, chicos. Acabo de subir un video al canal, así que corran, vayan a verlo. Déjenme sus comentarios por ahí. Y sí, me duele la panza, chicas. Les digo que siento hasta la piel sensible, no sé por qué. A lo mejor es puro aire. Sabe qué traeré, pero me siento incómoda. Y pues sí, el día está bonito, muchachos, muy bonito. Está fresquecito, pero yo sé que al rato va a subir la temperatura, así que va a estar calientito. Yo como quiera traigo a 73 el polvo, por Dios, ya límpiala. Traigo a 73 la camioneta aquí adentro, porque como es los asientos son de piel, pues ya saben, siempre se pone frío eso. Entonces, pues sí, lo calenté. Pues vamos a dejar al niño a la escuela, chicos, y ahorita los veo, ¿ok? ¿Estás trompudo, mijo? ¿Quieres beso? Stop. No. Andas con sus jetitas bien partidas, mijo, pobrecito. Pues ahorita todo el mundo anda con la trompa así como de charola despeltrada. Como bien secas por el frío. Como un prostituto. Cállese. Alex. Estoy jugando. Quiero que te portes bien, sí, mijo. Cuídate y comes. No, tú no vas, gordita. Tú no vas, mamachita. Bye, dummy. Bye, mom. Bye, mi amor. Yo llevo a mi hermano, mamá. Ya llevo a mi hermano. Ay, como loca se pone. Véanla. Como loca, desquiciada, ¿no? Si les digo que en esta casa todo representa. ¿Qué, mamá? ¿Quién es? Ay, yo no soy niño, mamá. Yo no soy niño, mamá. Bueno, pues ya. Véanla. Ahora ya va de aquel lado. Ay, no, como loca. Bueno, pues nos vamos a la casa, chicas. A ver qué hacemos el día de hoy. Pues qué hacer, porque mañana me voy a trabajar. Quiero dejar la casa limpia, terminar de lavar, aunque el ruso me traiga otro bonche de garras, pues a lavar las que están allí. ¿Ok? Vámonos, chicas, vámonos, que aquí asusta. Chicos y chicas, vámonos a la Walmart, muchachos, porque no tengo nada. Sí tengo mandado, pero ya necesito pues comprar mi lonche, ¿verdad? Entonces, voy para la Walmart. Ya hice mi quehacer. Ya lavé mis trastes. Los pajaritos ya saben que aunque barra, ellos de todas maneras andan en su mundo. Y me hacen un tiradero de basura, de las semillitas. No le hace que tiren. Pobrecitos todavía de que están encerrados, ¿verdad? ¿Los va a privar uno de que tiren basura? Pues no. Y sí, chicos, ya limpié. Déjenle bajo a mi... Ahora le voy a bajar a mi...
a mi aire caliente aquí, ya lo voy a poner a 69 porque está caliente, chicas. Nomás que yo igual me puse una sudadera. Porque adentro en las tiendas, como ya sienten calor afuera, adentro en las tiendas las ponen frías. Entonces, pues no me quiero enfermar otra vez, ¿verdad? Porque yo he notado, chicas, que cuando hablo mucho, que empiezo así a hablar mucho, se me quiere ir la voz. Ha de decir, Diosito, pues para que ya te calles el hocico. Ay, no, chingado, ya me voy a aplacar. Y sí, chicos, pues ya, ahorita voy a ir a comprarme mi mandado. Voy a agarrar unas cositas para regalarles si la ganadora es de aquí, de Estados Unidos, para mandarles su detallito por lo del sorteo. Ya ustedes van a ver qué es lo que les voy a dar. Entonces, para allá es que vamos, chicas. Van conmigo porque me las voy a llevar, ¿ok? Quiero agradecer a todas las muchachas que me están dejando su comentario en el video que acabo de subir ahorita en la mañana. Gracias por los ánimos, gracias por sus palabras de aliento. Ustedes saben que yo me pongo así, que ando triste, llorona y todo eso, pues porque extraño mucho a mi mamá, ¿verdad? Es por eso que yo estoy en depresión. Pero yo sé que tengo que echarle ganas porque yo tengo claro que si ella estuviera viva, no le gustaría verme así. O si ella en alguna parte del universo me ve, si es que lo pueden ver a uno, aunque la Biblia dice lo contrario, ¿verdad? No sé, no es bueno tampoco dudar de la Biblia porque es un libro verídico, pero ¿verdad? Porque dicen que los muertos muertos están y están durmiendo, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y que, ¿verdad? Pero uno, pues, en la necesidad que tiene uno de volver a ver uno a sus seres queridos, de saber que nos cuidan, de saber que nos miran, pues uno cree, ¿verdad? Y uno quiere pensar que tal vez en algún lugar del universo ellos nos están mirando. Entonces, si es así, yo sé que a mi mamá no le gustaría verme triste, porque ella en vida, cuando me veía llorar por algo, ella siempre me decía, no llores, no llores por nada ni por nadie. Y ella me abrazaba y me sobaba mi cabeza. Me hacía así, no llores, mija. Y me recogía, me quitaba los cabellos de la cara o lo que fuera. Y yo llorando como una loca, unos mocotes, ¿verdad? Y ella consolándome. Entonces, pues ojalá que mi mamá, si es que me mira en algún lugar, ay, pues venga y me consuele, ¿verdad? Porque yo voy a llorar otra vez. Solamente las que hemos perdido un ser querido sabemos lo que es, ¿verdad? Lo que es extrañar, lo que es sentir dolor. Pero bueno, muchachas, ya no voy a llorar. Vámonos para la Walmart. Y ahorita las veo allá, ¿ok, muchachas? Bye. Chicos, ya ando aquí en Walmart. Ya llevo por ahí unas cuantas cositas. Y pues voy a pasar por los pasillos para ver qué más necesito. Así que vénganse conmigo. Ay, Dios mío. Ya café y eso, ¿no? Porque ya compré el otro día. Vamos a ver. Ah, un paquete de chicles, chicos, ¿por qué? A veces que uno termina de comer o lo que sea, ¿verdad? Y luego trae uno ganas de masticar un chicle. Bueno, al menos yo. Soy muy de esas, de andar comiendo chicles. No, masticando chicles. No comiendo. Porque no me los como. Imagínense, como diría mi mamá, ¿verdad? Decía, no te comas el chicle, nada más mastícalo. Porque si te lo comes se te va a pegar en las tripas. Y ahí estaba uno todo asustado, ¿verdad? Ay, no, qué cosas. A ver, ¿qué más me hace falta? Pues no me hace falta mucho en realidad. Leche, tengo 3 galones, creo, 2 galones de leche. Ah, esto es lo que sí me hace falta, muchachos. ¿Saben qué? Voy a hacer una
una gelatina de coco y le voy a poner leche de coco. Voy a ponerle leche de coco. Tengo de las otras leches, el otro día compré. Ah, miren, esta es de la Lala, de la de México. Esta. Ay, sí, pero cuesta $5, no, hombre. Está bien que hay dinero a lo perro, pero que no exageren. Mis chiles chipotles, que no me falte, porque de repente hago otra vez el pollo a la soledad, como el que hacía mi papá. Y pues, ¿verdad? Oh, y la salsa del pato, chicas, se la recomiendo. A mí me saca mucho de apuros. Cuando no tengo salsita o algo y ando guisando que un pedacito de carne o pollo, la salsa del pato le da muy buen sabor. A mí me gusta. Así que, vamos a ver. Oh, ¿saben qué? También voy a llevarme vinagre, porque el vinagre yo lo necesito hasta para destapar el baño. Muy buenísimo, ¿eh? Se los recomiendo, chicos. Así que ahora vamos para este otro lado de acá. Hoy los carros andan bien ruidosos, muchachos. Bien ruidosos. Mi carro rechina como si le hiciera falta aceite. El carro del señor que acaba de pasar parece que es un tren. Un ruidazo. Vamos a ver, muchachos, ¿qué más? Oigan el carro. ¿Qué es eso? Hasta aturden. No, qué horror. Tengo frijoles. Oh, pero esta no es el área mexicana. Le voy a ver el área mexicana. Ahí sí tienen ¿cómo se llama? Ay, frijol peruano. Ese se cose bien rápido, chicos. Y bien bueno. Queda el caldito bien clarito, bien bueno que queda. Oh, miren, vamos a entrar al área de San Valentín. Porque el amor todo lo puede. Sal. Ya ven, chicas, hace ratito llorando y hoy, no se crean, pues es que tengo que echarle ganas. Pues es que también si me pongo a llorar y llore, ¿a dónde voy a ir a dar, verdad? No, pero dulces no, muchachos. Porque se nos van a picar las muelas. Así que mejor eso no. Agarraré de estas cositas para los niños, para que coman frutita de esta. Sería mejor la natural, ¿verdad? Piña para los pasteles. Piña para la niña. A ver. Esos son slices. Estos son cuadritos. Creo que no hay del otro. Y no, chicas, no hay. ¿Qué les digo? Tengo una suerte. Que Dios guarde la hora. Ay, no, el carro ya me aturdió. Vamos a ver si agarró. Es que como les digo, ya no me hace falta casi nada. Ay, a ver si aquí encuentro el... Aunque yo creo que va a estar todo allá, donde está la repostería. Y tampoco está aquí. Pero ya ¿cómo se llama? Mi Jackie. Ya me va a mandar mis polvitos. Ay, mi Jackie, tan buena gente. Ella, ustedes siempre pensando en mí. Voy a agarrar aceite para tener, tengo aceite de olivo, pero mejor voy a agarrar de otro. Porque a lo mejor vamos a hacer de estas alitas el fin de semana, creo yo. Si es que no está lloviendo, si es que no está feo, vamos a hacer eso. Oh, y también saben que me hace falta harina. Agarrar de este paquete grande para llevarme, y también azúcar, que no tengo. ¿Dónde está el azúcar? De este lado de acá. Hay que consumirle a la Walmart, porque pues ni modo, ¿verdad? Más bien es agarrar lo más económico. Ya. Vámonos, pues. Así. Y saben que esta azúcar me gusta también. Me voy a llevar una bolsita de estas. Esta es buena.
Es azúcar. Es muy buena. Es más natural que aquella. Ay, ay, ay. Chicas, mi dolor que les digo, lo traigo todavía. Agarrar sal. Todavía traigo ese dolorcito, chicas. La piel la siento tan sensible que hagan de cuenta que si me toco así donde está el dolor, me duele bien feo. No sé qué sea. ¿Saben qué? Lo pongo aquí. Vamos a agarrar cereal. Cereal para los niños, para Alex, porque Alex es el que come más cereal. Voy a agarrar unas barritas. Porque a veces que no como nada. Y esto me da energía cuando ando trabajando. Pues por lo menos me quita el hambre. Pero no me gusta que tenga chocolate. Porque el chocolate me saca granos. Y creo que no hay. ¿Qué les digo? Ahora ando con una pinche suerte que no. No me la aguanto ni yo sola, ¿eh? A ver. No hay crema de las que a mí me gusta. Oh, estas están buenas. Tienen, a ver. Tiene coco, almendras y cacahuate. Esas están buenas. Ahí. Y para a Alex le encantan los curipegos. ¿Y qué más? Le voy a llevar otro. Yo como del special cake, del que tiene, ¿cómo se llama? Ay, qué ruido tan feo. Y entre más cosas le pongo, creo que rechina más. Se escuchan todos los carros como locos, un ruidazo. Este es el que yo como, chicas. Este es el que yo como, se lo recomiendo, está bien bueno. Ay, me duele, chicas, me duele ahí donde les digo. La panza, hasta me arde. ¿Qué será, muchachas? Es abajo de la costilla izquierda, abajo. Se los juro que me entran así como unos ardores bien. ¿No será la culebrilla como la que le dio a mi viejo? Porque ahí la traía él, abajo de aquí de la costilla. Traía esa parche de... ese parche de granos y decía que hasta sentía la piel así como bien sensible. Y así la siento yo, muchachas. Dios quiera que no me vaya a dar, porque no, cállense los ojos. Si me da, me muero. Ya ven cómo andaba mi viejo. Él se aguantó porque pues es macho, pecho, peludo, barba, macho alfa, ¿verdad? Pero si no, pobre. Y me voy a llevar. Ay, no inventen, siempre sacamos las de chocolate. ¿Y qué les digo? Traigo una suerte yo. Es que este es de vainilla, este es de fresa y yo tomo de las de chocolate, de esta marca. Están bien buenas, chicas. Bien buenas. Ay, no puedo creer. Ni modo. Ni modo. Ando con una suerte. Y eso que procuré bajarme con la pata derecha. Bueno, chicas, voy a seguir comprando mi mandado y ahorita las veo. Por acá. Vamos a ver qué se nos pega. ¿Qué se nos va a pegar? Oh, esto se nos va a pegar. Vamos al maquillaje, chicas. Vamos a buscar el labial que les dije. El lipstick. ¿Qué les dije? Vamos a ver si está por aquí. Y si no.
¿quién grita? Siempre que vengo hasta Walmart ahí anda un gritón. Ya salí, chicas. Digo, ya pagué. Ya nos vamos. Vamos a cargar las cosas a la camioneta. Porque de ahí voy a ir a la farmacia para ver qué me encuentro. Porque... Thank you. You too. Porque necesito buscar los labiales que le di, que les enseñé. No encontré aquí. Se supone que esta es la Walmart, la Super Walmart, Super Center. Y que está más cerquita de mi casa y que se supone que tiene que haber más surtido, pero... hoy es día de que están abasteciendo los anaqueles y todo eso, porque están vacíos, entonces están rellenando. Así que pues hoy igual no fue mi día. No encontré varias de las cosas que necesitaba, pero no importa, después voy a la Walmart que tengo ahí cerquita de la casa. Pero ahorita sí voy a ir a la farmacia. Ah... ¿cómo se dice? A buscar lo que necesito. Vamos a poner las cosas ya. Aquí. Ay, a meter mis cositas. Ay, ay. Ahí. Como les digo, no compré mucho porque en sí no... No me hace falta tantas cosas, pero de todas maneras dije voy por lo que más o menos me recuerde. Y la mensa no agarre jabón. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Es que traigo mi mente por otro lado. En fin, voy a guardar todo y ahorita las veo. Chicos, ya salí. Ya metí toda la camioneta. Ya nos vamos ahora sí. Y está haciendo un calor. Pero calor. Me tuve que quitar la chamarra porque sí se siente caliente ya. No les sé decir ni a cuánto esté. Pero está caliente. Está caliente, chicos. Ay, bueno, ya, vámonos. Vámonos, vámonos. Tengo sed. Los gestos de mi chiquillo, yo también, ¿verdad? Y le digo, no hagas gestos, pues si no, ¿a quién se parece? A su madre. Vámonos, muchachos. Las veo ahorita llegando a la casa o llegando a la farmacia. No sé si deje primero. No, primero voy a llegar a la farmacia. Thank you. Primero llego a la farmacia y de ahí me paso para la casa. Ya para no estar echando tanta vuelta. Las veo ahorita. Llegué a la casa, chicos. Voy a poner a cocer unos ejotes para cocer, para guisarlos al rato. Y para esta bolsita y ya. Lo que dejé. Y... ¿qué estaba aquí? Esto estaba acá. A ver. Ahí... la candela de la mañana que me sobró. Ahí está. Eso es lo que voy a hacer de comer. Ahorita voy a arreglar los trastes que lavé. Chicos, ya fui a la ¿cómo se llama? A la farmacia, ya fui y ya arreglé lo que tengo aquí y bueno, ya aparté. Ahorita voy a empezar a sacar todos los nombres de las que se anotaron para irlos anotando en unos papelitos para el rato que ya no se me
Me haga difícil. Así que. Ahorita las veo. Chicos, miren. Y chicas. Ahora digo chicos y luego no chicas, ¿verdad? Bueno, chicos me refiero en general. Ya voy a empezar a cocinar. Voy a mí me gusta primero cocer los ejotes y luego después picarlos. Y les pongo cebolla, cebolla, jitomate, chiles y cebolla. Eso le pongo. Miren los moldecitos como los de Azulita. A ver si después voy a la TJ Maxx a comprarme porque ahí es donde hay más. Bueno, es lo que he visto, ¿verdad? Así que voy a empezar a cocinar porque se hace tarde, chicas. Las veo ahorita. Chicas, así es como hice los ejotes, cebolla, jitomate, chile serrano y le eché unos pedazos de salchicha y ahorita voy a freír unos frijolitos y ya, así como en taquitos y ya. Ya lo voy a tapar. Ya lavé mis trastes, que ensucié ahorita. Y pues ya. Ya bañaron a mi bebé. Ven, mi amor chiquito. Ya te bañaron, mamacita. Mira, mira, mira. ¿Dónde vas? No vayas allá con tu mamá. Que te apestas con tu mamá. Te apestas con tu mamá. Ay, mamá, tengo una puga. Tengo una pinche puga, mamá. Púgame las pugas, mamá. ¿Dónde vas? No vayas con tu mamá. Te apestas ahí con tu mamá en su cama hedionda. Meti, mi amor. Ay, qué cosa tan más hermosa. Tengo yo en esta casa. Vente. Te subo ahí, mi amor. Te subo ahí. Ahí a tu mesita. Te subo ahí en tu banquito para que mires para afuera. ¿Ti? ¡Mira qué pichiocha eres! ¡Ay, mi amor chiquito, grande! Aquí, mamacita. Ahí acuéstate. Ahí acuéstate, mi muñeca. Ay, sí, mi amor. Ahí acuéstate, mamacita pichiocha. Esas pinches patas, mira, qué hermosa, mira. Mira, mira, mira. Diles vaya a las muchachas. Dile, muchachas, hasta aquí va a dejar mi mamá el vlog del día de hoy. Diles, mamá, no te bajes. Diles, hasta aquí va a dejar mi mamá el vlog del día de hoy. Diles, mi amor, a las muchachas. Diles, mi muñeca. Diles, mira, ya llegó Alex. ¡Ay, qué cuidadora, qué cuidadora! ¡Ay, ya te bañando, Tom! ¡Ay, ya te bañando, Tom! ¡Ay, ya te bañando, Tom! ¡Ya te bañando, Tom! ¡Ya mañana! Bueno, chicas,
Ya hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Ya llevamos 37 minutos, casi 38 minutos. Y pues no quiero que sea como tipo novela, ¿verdad? Antes que nada, antes de que me vaya, chicas, quiero agradecer a todas las personas que me han dejado comentarios, dándome mensajes de aliento, que le eché ganas, que no me dejé caer, de verdad. A todas las que me han mandado mensajes, también mensajes de texto, muchas gracias. Créanme que de verdad lo agradezco mucho, que se preocupen, ¿verdad?, por mi estado de ánimo. Gracias, de verdad. Dios les multiplique todo lo bonito que me desean. Dios se los multiplique, de verdad. Se los agradezco infinitamente. Y pues nada, mis amores, vuelvo a decirles, hay días buenos y hay días malos. Y el día de ayer y el día de hoy, pues no han sido tan buenos para mí. Pero ahí yo sé que mañana será otro día y mi Padre Dios va a tener el control de todo y voy a estar bien. Voy a estar bien con el amor y la infinita bondad de Él. Voy a estar bien porque Él nos quiere, Él nos ama y yo sé que voy a estar bien, ¿verdad? Entonces, sí, muchachos, voy a darle de comer a mis hijos. Mi viejo anda trabajando, yo creo que va a llegar bien tarde. No sé, y yo no lo pienso esperar a comer otra vez porque anoche sí comió bien tarde y no está bien que yo ande comiendo aquello de las, ¿qué? 7 de la tarde, 8 de la noche, no, yo me voy a poner ahorita ya a calentarme la comida y acaba de llegar el niño, como se pudieron dar cuenta, acaba de llegar él, entonces ya me voy a poner a calentarles para que coman, porque pues sí, en realidad ya es bien tarde, ya son las 5 y no, vamos a comer. Y pues provechito a quien vaya a comer también a la hora que vea mi video, ¿ok? Les mando besos, bendiciones, gracias por todo su cariño, gracias por estar aquí. Y acuérdense. Mañana en un próximo video. Besos, bendiciones, bye.